Central, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, preocupación en la afición deportiva de la provincia. El hecho de que Unión Huaral haya perdido en su condición de local el domingo próximo pasado ante San Simón deja muchas dudas. La gente nos pregunta en la calle qué es lo que pasa con el Unión Huaral. No somos vagos, no somos quienes para sacar un conejito de un sombrero, pero hemos mantenido una posición y que esperamos equivocarnos. Hemos manifestado ya hace 3 fechas de que consideramos de que el profesor Willy Laya llegó a su techo en la dirección técnica del Unión Huaral. Parece que no da para más. La verdad de las cosas es que preocupa porque Unión Huaral perdió una brillante oportunidad este domingo que pasó de acercarse a los punteros. Había perdido el Deportivo Coxsol, había empatado Torino, cayó Boys y Huaral no supo aprovechar su condición de local. Ahora viene un compromiso difícil este fin de semana. No sabemos si es sábado o domingo ante el Atlético Mineiro en Matucana y posteriormente recibir la visita del Sport Victoria de Ica para luego salir con destino al Estadio Campeonísimo de Talara, un escenario, por cierto, muy difícil. Esperamos que las cosas mejoren. Además, consideramos que es necesario que se reúnan tanto los dirigentes como el comando técnico del Unión Huaral para que saquen conclusiones y pueda permitir que este Unión Huaral se reivindique ante la afición, que consiga resultados positivos y que le permitan seguir abrigando esas esperanzas que al comienzo teníamos todos de llegar a la máxima división del fútbol profesional, cosa que se va diluyendo con el tiempo. Estos resultados no aportan nada positivo a la institución. El público va a comenzar a alejarse. No le falta razón. El público, cuando asiste al estadio, por más que diga que esto sucedió, que el otro se lesionó, cosa que prácticamente no les interesa. Ellos quieren ir al estadio, ver ganar a su institución, y esto no está pasando con el Unión Huaral. Se perdió con Coxsol tontamente, ahora se pierde con el equipo de San Simón, que solamente llegó al arco de Huaral 2-3 veces, nos hizo el gol, y con eso le bastó para llevarse los 3 puntos de Huaral, y parece que se ha convertido en la sombra negra de nuestra institución, porque en Chancay no le pudimos ganar. Ganamos en el estadio 25 de noviembre en Moquegua, cuando estuvimos a un punto de llegar a la máxima división del fútbol profesional, y hoy volvemos a caer, pero esta vez en casa, en el Julio López Colán. Por el bien de la institución, ojalá que los dirigentes, el comando técnico, tomen las medidas necesarias para sacar de este difícil problema en que se encuentra nuestra institución. Vendremos ya con mayores informes en lo que sucede durante el transcurso de la semana para ver qué es lo que va a pasar con este compromiso que Unión Huaral debe afrontar este domingo o sábado ante el Atlético Mineiro en Huánuco. Amigos de Huaral en Línea, Edición Central, hasta otra oportunidad. Gracias.